El último concierto de Elvis Presley no estaba destinado a ser el último. El cantante solo tenía 42 años y estaba previsto que volviera a salir de gira poco después de su prematuro fallecimiento. Pero toda una vida de sándwiches de mantequilla de maní, tocino y bananos fritos, acompañada de una indulgencia de décadas con los estupefacientes, llevó la carrera y la vida del rey a un final inesperado. La última actuación en directo de Presley tuvo lugar en 1977. El día era el 26 de junio, una fecha que sigue apareciendo en la historia de Elvis. Era el cumpleaños de su manager, el coronel Tom Parker. Además, según Rolling Stones, Elvis fue llamado por primera vez de Sun Records el 26 de junio de 1954. 3 años después pasó su primera noche en Graceland. El 26 de junio de 1979, el padre de Elvis murió de un paro cardíaco. ¿Qué significa todo esto? It's all connected. A web of conspiracy that goes all the way to the top. Bueno, probablemente no. Sin embargo, en la noche en cuestión, Elvis estaba en la parte final de una ardua gira de 9 días. Su último concierto se realizaría para una multitud reunida en el Market Square Arena de Indianápolis. Según la Oficina Histórica de Indiana, asistieron casi 18.000 personas, de las cuales ninguna sabía que presenciaban un momento histórico. Por 7 años, el comediante de calentamiento, Jackie Cahane, tuvo la poca envidiable responsabilidad de subir al escenario antes de que el hombre conocido como el Rey tomara el relevo. No era un trabajo fácil, incluso fue abucheado en el escenario del Madison Square Garden. El trabajo de Cahane como telonero de Elvis dominó incluso la primera mitad de su obituario en Los Angeles Times cuando el comediante murió en 2001. En él, el Times describe cómo el set de Cahane, que antes duraba 18 minutos, se había alargado hasta casi 45 a medida que pasaban los años y Elvis tardaba más en ponerse en forma cada noche. Esa noche en Indianapolis, Cahane anunció a la multitud: Elvis se ve muy bien y Elvis suena muy bien. Puede que fuera un buen comediante, pero definitivamente no era un profeta. Sin embargo, cuando Cahane abandonó el escenario esa noche, pocos podían predecir que las cosas para el rey llegarían a su fin de forma tan abrupta. Si te preguntas cuánto costaba ver a Elvis Presley la noche de su muerte, la entrada costaba solo $15 o algo más de $65 en dólares modernos ajustados a la inflación. Y lo que es más sorprendente, las entradas aún se podían comprar la noche anterior al concierto. Según el Indiana History Blog, toda una ganga para ver de cerca una de las estrellas más importantes de la época. Además de Cahane, los teloneros de la noche fueron una banda de música y algunos cantantes de soul. De hecho, esos teloneros actuaron durante casi 1 hora y media antes de que los fans vieran al hombre que habían estado esperando. El Indianapolis Star señaló que para la actuación del lunes por la noche, Elvis se había puesto el ahora icónico traje blanco y dorado, tal vez para facilitar los movimientos de baile que seguían enloqueciendo al público. Cabe destacar que Elvis limitó sus movimientos de karate esa noche, pero subió al escenario para iniciar el espectáculo con una interpretación de Easy Rider e hizo algunos de sus característicos movimientos de piernas de sus inicios. Para los fans fue una actuación extraordinaria, sobre todo teniendo en cuenta lo difícil que había sido 1977 para el rey. Según la revista Far Out, Elvis había roto con una novia de muchos años, inmediatamente se involucró con una nueva mujer y estaba tan fuera de sí durante algunas actuaciones previas que el periodista Tony Sherman relató cómo había sido casi imposible de entender en un espectáculo anterior en Luisiana. A pesar de ello, el rey se recuperó y dio lo mejor de él para esa noche de junio, aunque fuera brevemente. La recepción de la crítica para el último espectáculo de Elvis fue sin duda mixta. En el lado negativo estaba la reseña de Zack Duncan, que calificó el concierto de mal gusto y anticuado, con una iluminación meramente adecuada y un uso extensivo de actos de calentamiento superficiales. Afirmó que se hicieron anuncios por los megáfonos 3 veces durante el concierto, recordando a la gente visitar el puesto de venta, y una voz incluso se tomó la molestia de leer las etiquetas con los precios de los recuerdos disponibles. También hubo críticas más positivas, como la de Indianapolis Star, que se tomó el tiempo de señalar que Elvis no estaba tan gordo como podría haberlo estado. Durante el concierto de 3 horas, Elvis pasó solo 1 hora y 20 minutos en el escenario, interpretando tanto viejos como nuevos temas, incluyendo una versión de Bridge Over Troubled Water, de Simon & Garfunkel. Al final del espectáculo, Presley subió a su padre al escenario para saludar al público y luego cantó su éxito, Can't Help Falling In Love With You. Después dijo al público, nos volveremos a ver, Dios los bendiga. Adiós. Y entonces el espectáculo terminó y Elvis abandonó el edificio por última vez. Mira otro de nuestros videos aquí. Además, pronto tendremos más videos de grunge español sobre tus músicos favoritos. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de nada.